Coincidentemente con la celebración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este viernes 24 de noviembre a las 7 de la noche, en el Palacio del Niño se desarrollará un taller expresamente para mujeres, organizado por Asoprovida, Asociación Protectora de la Vida. Mi nombre es Evelyn Belín, soy representante de la Asociación Protectora de la Vida, o más conocida como Asoprovida. El día de hoy me encuentro en este medio de comunicación para darles una cordial invitación exclusivamente a todas las mujeres de aquí de la ciudad de Macas o de todos los alrededores de aquí del Cantón Morona, para que puedan participar de un taller motivacional enfocados conmemorando más que todo este Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el CEFAS, quien nos está apoyando con un espacio como es el Palacio del Niño, el cual estamos yendo a realizar este taller. El taller se va a realizar el día 24 de noviembre a las 7 de la noche. Esperamos contar con su participación, queridas damas, queridas mujeres, están cordialmente invitadas. Las niñas también están invitadas, realmente esperamos contar con su apoyo, con su colaboración, con su invitación a toda su familia, a todas sus abuelitas, a sus damas. Realmente es emocionante. Agradecemos mucho también al CEFAS, al director Roberto Minda, quien nos ha dado este espacio, quien nos ha apoyado realmente para poder nosotros llegar mucho más a las mujeres y poderles apoyar en estos momentos más o menos para poder erradicar lo que es de esta violencia contra exclusivamente para nosotras. Para eso estamos. El taller no tiene ningún costo, expresó Evelyn Belín. No, en realidad el taller es gratuito, están cordialmente invitados, participen sin miedo, esperamos contar con su participación. Asoprovida procura ayudar a las mujeres a concientizar, añadió. Nosotros como Asoprovida estamos enfocados en el apoyo a todas, realizar proyectos sociales en realidad. Nuestro objetivo es ayudar a las personas, ayudar a concientizar a las personas del cuidado, no solo exclusivamente de nosotros personalmente, sino también de la naturaleza, de los animales. Y ese es el fin y el objetivo de Asoprovida, en llegar a todas las personas para que concienticen y reflexionen acerca de que realmente todo lo que tenemos aquí es para cuidarlo, para protegerlo. Y qué más si también nos enfocamos exclusivamente en nuestro interior. Se refirió a los 7 valores y a los instructores de este taller. Asoprovida tiene una sociedad de instructores debidamente preparados para poder dar estos talleres, estas capacitaciones a todas las damas. Nuestra instructora se llama Aida Anquash y es la encargada de dar este tema, los 7 valores natos de la mujer, para el día 24 de noviembre, el viernes, a las 7 de la noche. Comúnmente nos enfocamos en los 7 valores natos personales como mujeres nosotros. Realmente vamos a explicar muchos componentes que nos ayuden a fortalecernos como mujeres, a motivarnos como mujeres, a ser pasamos por momentos muy difíciles, los cuales nos mantienen en un momento lleno de tristeza tal vez o de soledad, y estos valores nos van a ayudar un poquito a motivarnos y a incentivarnos realmente a que no estamos solas, a que estamos trabajando realmente por cambiar esta sociedad. Debemos comprender que ya no es como antes, debemos entender también y aceptar que como mujeres nosotros somos capaces de lograr muchas cosas, pero hay momentos que necesitamos también de un apoyo. Y es por ello que estamos realizando este taller. Reiteró la invitación para este viernes a las 7 de la noche al taller por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuevamente les invito a todas las mujeres al taller motivacional, el llamado Los 7 Valores Natos de la Mujer. Se va a realizar en el Palacio del Niño, barrio La Florida, el 24 de noviembre a las 7 de la noche. Están cordialmente invitadas todas las damas, mujercitas.